Bueno, y estamos con la doctora Gloria Elena Montoya, quien es la alcaldesa o la burgomaestra del municipio de Bello. A ella le queremos preguntar, bueno, este acto tan salido de pronto de lo común, ¿cómo le llega a este municipio? ¿O tiene unas raíces en que este municipio es quizá uno de los que más número de mascotas tiene en Colombia? Bueno, muy buenas tardes. Estamos en las novenas fiestas del Cerro Quitasol. Y esta caminata canina pues ha estado en este marco y porque hemos querido darle pues como un toque muy hacia la familia, hacia el medio ambiente y queremos sensibilizar para el cuidado, la tenencia de las mascotas, queremos pues como concientizar a toda nuestra ciudadanía. Bello es la segunda ciudad intermedia más poblada del país, tiene, calculamos que ya unos 700 mil habitantes y por cada grupo familiar, pues mínimo hay una mascota, dos mascotas. Bueno, eso se nota, se siente, y digamos, la municipalidad, ¿qué caminos ha tomado en ese sentido? ¿Qué trabajos ha hecho? Bueno, nosotros tenemos a través de la Secretaría de Medio Ambiente muchas capacitaciones y pedagogía pues Una tenencia responsable de para las una mascotas. tenencia responsable de las mascotas. Tenemos un albergue también en San Félix. Hoy justamente trajimos cuatro mascotas para que la gente las adopte, que son perros que se han recogido, pues los hemos encontrado maltratados en las calles y en este albergue se les recupera, hay un trato, pues un tratamiento con profesionales y hoy, pues ya ahorita nos habían adoptado dos de las mascotas en la Bueno, caminata. yo me quiero salir un poquitico de la caminata y hablar de ese Bello rural. Bello es un municipio que tiene un corregimiento también que es de San Félix, limita con San Pedro. Muy poca gente conoce eso de Bello. Bueno, San Félix es hermoso. Yo siempre digo que son unas tierras Es la joya de la corona. hermosas. Sí, tenemos el Cerro de las Baldías allí, que es una fuente hídrica pues inmensa que nos abastece a casi que toda la ciudad también de agua. Y mucho verde. Tenemos allí muchas veredas. Tenemos allí también está la represa de Fabricato. Y para caminar, nosotros estamos haciendo un trabajo para promover el turismo. Senderismo. Sí, bueno, y tenemos también lo de parapentes allí. Sí. Entonces es muy conocido, es por lo de los parapentes. Allí tenemos una. Y uno de los caminos más antiguos que tienen el de Niquía, ustedes también. Sí, pero Niquía no queda en San Félix, No. Niquía es acá en la ciudad. Entonces tenemos, sí, allá promovemos mucho las caminatas ecológicas, el senderismo, parapentismo y bueno, ir en familia es muy rico y ya vamos por acá mismo por Bello en 15 minuticos a San Félix. Bueno, y hablemos entonces también de ese camino ancestral de Miquía. Bueno, Niquía es muy grande, Niquía digamos que es igual a uno de los municipios pequeños que nosotros tenemos en otros departamentos y allí tenemos el Cerro Quitasol, terminando Niquía, ese cerro que es un pulmón libre, que es el que estamos promoviendo mucho en esas Y fiestas que en estos con momentos su están que cuidado. están ustedes están reforestando, ¿no? Sí, el día domingo 23 vamos a sembrar el árbol número 100.000. Estamos promoviendo allí muchas caminatas ecológicas, capacitaciones también con los más pequeños y en general estamos invitando a toda la ciudadanía que en familia recorran este cerro y que lo cuiden. Y estamos pues también haciendo, digamos que
una guía informativa con todas las especies que habitan en el cerro, que tenemos el tigrillo, el zorro perruno, muchas especies. Los caballos y sus colores, la obra más completa e ilustrada sobre el pelaje equino, escrita por Guillermo Londoño. Adquiérala en las librerías Nacional y Talabartería Guillermo Londoño. Inclúyala en su biblioteca y téngala como obra de consulta. Y en San Diego, la vigésima exposición Bonsai, el Jardín del Loto, una extraordinaria exhibición como muy pocas en el mundo, donde el arte del bonsai se fabrica como camino del zen. Por eso no se puede perder la demostración de este arte el 28 y 29 de julio a las 5 de la tarde con el profesor Osvaldo Copelán Osorio. Y con esta exposición, que va hasta el 13 de agosto, se abre la antesala a la Gran Feria de las Flores de Medellín. San Diego definitivamente es el líder. Está con producto preventivo, impermeabilizante, inmunizante y decorador. Protege la madera contra la intemperie, insectos perforadores y la pudrición. Único con repelente de murciélagos. Producto listo para aplicar. No requiere solventes. Rinde el doble porque solo necesita una mano. El sobrante del producto puede conservarse y usarse después. Pregunte por Estacón en su tienda de confianza. Artequino, tienda ecuestre donde encuentra todo para usted y su caballo, en Envigado detrás de Pecosita. Aldea de los Pioneros en Venecia, el sitio ideal para un día de sol, piscinas naturales, pesca deportiva, picnic, alojamiento en cabañas ancestrales, un sitio con bellos escenarios para el selfie y para la práctica del vóley playa. Aldea de los Pioneros, un mini parque campestre a tan solo 58 kilómetros de Medellín.